¿Cómo va, Andy? ¿Qué haces, Blas, querido? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo se escucha? Bien, perfecto, perfecto. Aparte vos sos un canchero ya en esto, de las redes sociales y de charlar y todo eso, ¿no? No, no tanto del Facebook, pero sí hemos hecho varios Zooms. Che, escuchame, Andy, ¿vos de dónde sos puntualmente? Así nos vamos conociendo. Yo soy de Delviso, de Barrio Montecarlo de Delviso, Pilar. ¿Y venís participando en política hace cuánto? Mira, yo trabajo en política puntualmente, en política partidaria desde el 2015, en política social, trabajo desde el 2010 participando en varias ONG y fundaciones del distrito. ¿Fuiste parte de la gestión de Nicolás de Coté? Sí, formé parte de la gestión de Nicolás, allá cuando ganamos en diciembre del 2015, y bueno, estuve ocupando el rol de director de recursos humanos durante los 4 años de la gestión. Bueno, ya saludo a todos los que se van enganchando ahí. Andy, comentame un poquito, ¿y cómo está hoy Pilar? Mirá, Pilar, realmente como te escuchaba hace un ratito a vos, está bastante abandonado. Tenés una gestión que a diferencia de lo que hemos desarrollado desde el 2015 al 2019, se ha alejado bastante de los vecinos, ha vuelto a existir esa diferencia entre los vecinos allá abajo y el Estado allá arriba, donde esa cercanía que habíamos generado con coordinadores barriales, con las delegaciones activas, donde el vecino sabía dónde reclamar, dónde dirigirse, con quién comunicarse en caso de tener que resolver algún tema. Hoy por hoy tiene que volver a centralizarse en Pilar Centro, ir a la municipalidad, hacer varias horas de cola, iniciar un expediente y esperar que algún día intenten desarchivar ese expediente y darle alguna respuesta. Volvieron a manejarse mucho con sus punteros políticos, con sus militantes en los barrios, que son los que tienen la manija de ver si se atiende o no algún reclamo. Así que se volvió como años atrás, antes del 2015, a un ejercicio más parecido a un sistema feudal, ¿no? Donde vos tenés un gobierno municipal que hace uso del Estado y de los bienes del Estado como si fuera su casa, como si fueran personales, lo administran a piacere, rodeándose y beneficiando a su círculo rojo y a sus socios políticos, porque han tenido que hacer una sociedad muy fuerte para poder ganar en el 15, perdón, en el 19, y ahora está pasando lo mismo que pasa a nivel nacional. Empieza a haber fisuras dentro de la coalición local que gobierna el municipio de Pilar, del Frente de Todos, y empiezan a tener algunas pulseadas y terminan administrándolo todo con los recursos municipales. Entonces, hoy por hoy tenés un Termina vecino que no sabe dónde dirigirse, ¿no? No tiene un contacto directo con lo que es el Estado municipal. en esta disociación que, bueno, yo de hace muchos años que voy a la zona de Pilar, además di clase por Delviso, di clase por Manuel Alberti, ¿no? Y se veía hace muchos años, ¿no? Cuando estaba Zúcaro, si no me equivoco, ese estado de abandono que parecía que, como vos decías, Pilar existía el centro nada más, después Manuel Alberti no existía, Delviso no existía. Yo vi que con la gestión de Nicolás en ese momento, ¿no? Era mucho más participativo el vecino, tuve oportunidad también de charlar con Nicolás, con vos, y sabía que tenían encargado de los barrios, donde podían acercarse, charlar la problemática, ¿no? Había un ida y vuelta, ¿no? Veo que hoy esto no sucede, veo que también. En el caso nuestro de deporte, lo que nos pasó fue cuando ganó la actual gestión, sin ningún tipo de explicación ni nada, se sacó todo lo que se estaba haciendo a nivel deportivo, se dejó a un montón de profesores del día a la mañana así en la calle, no se hizo más nada por el deporte. Hoy veo que por ahí inauguran algunos clubes, todo, pero lo vivo acá en Malvina y veo cuál es el sistema y es más o menos el mismo sistema, ¿no? Todo entre ellos, no hay participación de gente joven, y veo que por ahí los jóvenes de Pilar también medio que están medio cansados de todo este sistema, ¿no? Sí, creo que hay una idea política que transita en todas las áreas municipales,
que es utilizar el Estado, utilizar los recursos propios del Estado para hacer política partidaria. Ellos no tienen la gestión como principal bandera, sino que priorizan lo que es la política partidaria y el permanecer en el poder. Entonces ven solamente un objetivo delante en su carrera y en sus 4 años, que es cómo lograr mantener su caudal de votos en diferentes, con diferentes maniobras. Deporte es un claro ejemplo. Conozco bien de cerca el trabajo que hacen ustedes con NG y con todo tu equipo, que sé que por un lado trabajan políticamente y trabajas políticamente de gran manera en Malvinas Argentinas, pero te venís de visita a Pilar y te recibimos con los brazos abiertos en Pilar para lo que es todos tus entrenamientos. Y lo que hoy por hoy es deportes para el municipio de Pilar es simplemente una, si se quiere, una caja de subsidios a diferentes clubes amigos. Es una herramienta exclusiva donde no hay políticas públicas de deporte, donde lo único que tratan de articular es subsidios para que el club, amigo del intendente, o que le presta el club para un acto, o que los amenazan para hacer algún otro evento, tenga una devolución de esos favores. Pero no se encara el tema deportes como lo amerita. Yo creo que el deporte, y en esto coincidimos porque lo hemos hablado, el deporte es una gran escuela. El deporte disciplina, el deporte permite la interacción, el deporte permite lo que es la interacción social, premia el mérito. Creo que en un país y en una cultura donde los valores han quedado un poco desgastados a lo largo del tiempo, donde hoy por hoy parece que todo da igual y no se valora la libertad, la justicia, el respeto, la honestidad, el mérito, creo que el deporte da esa contención, es una herramienta muy útil. A los que lo ven de afuera es un gran espectáculo además, pero a los que participan directamente, independientemente de la disciplina, le da contención, le da educación, le da el conocimiento de lo que es trabajar en equipo, cosa fundamental para la vida misma, premia el mérito y el respeto principalmente. Y creo que esa escuela, tal como es el deporte, insisto, independientemente de la disciplina, y todos esos centros deportivos que hay muchísimos en Pilar, no se están valorando, no se están, si se quiere, invitando al desarrollo desde la gestión municipal. Es una caja de subsidios exclusivamente para devolver favores políticos. Y no tenemos ningún desarrollo en el área de deportes. Ustedes lo ven de forma directa porque tienen un equipo trabajando en Pilar que lo ven de primera mano. Nosotros también, desde el lugar que nos toca, observamos eso. Y realmente es una pena. Puse el ejemplo de deportes, pero esto pasa en todas las eras municipales. Usan el Estado municipal para hacer política y no gestión. En base a lo que vos decías, ¿no? Tuve la oportunidad de juntarme con unas chicas que hacen fútbol justamente en Pilar y le donamos unas remeras, ¿no? Unas camisetas que fuimos teniendo, guardando. Le donamos ahí una camiseta, qué sé yo, para los chicos, ¿no? Porque, y me contaban un poco la famosa liga y el paralelo de la liga y todo el negociado que hay con esto, ¿no? Y lo que le cuesta hacer una persona jurídica. Que digo que el municipio debería velar porque tengan todo el marco legal, ¿no? Pero esto de que te la hago gratis, le meto un vedor, después me quedo con la presión jurídica, es una política viejísima, que lo único que les preocupa es seguir quedándose con instituciones que a la larga las terminan cerrando, quebrando, arruinándola, ¿no? O usándola como un bastión político, pero lo que menos les preocupa es armar una red de contención, que es para lo que sirve el deporte, más viendo los tiempos que vivimos hoy, ¿no? Después de esta cuarentena y todo eso. En salud, ¿cómo está salud, Pilar? Mira, utilizo esta última oración que vos mencionabas para también depositar en, pasar al tema salud. Yo creo que hay una idea insertada en lo que es el gobierno nacional, provincial y local también. Hoy hice una publicación en Facebook donde la gestión local en Pilar trata de diferenciarse de la gestión nacional, pero son parte de lo mismo, son lo mismo. Tienen un hilo conductor que es justamente creer que todos los vecinos, instituciones, organizaciones tienen que depender del gobierno de turno, en una visión paternalista del Estado, que es un poco lo que nos diferencia. Nosotros priorizamos en este caso libertad de acción. ¿Por qué tengo que depender del gobierno de turno que me tiene que dar una habilitación o me tiene que permitir poder hacer los papeles para poder tener un centro deportivo, como mencionabas vos recién? ¿Para qué lo utilizan? Para tener las riendas cortas después y poder presionarte con eso o poder tenerte cerca políticamente. Entonces, esa es la idea que principalmente nos diferencia. A mí en lo personal, creo que hay que darle poder a la gente, creo que hay que depositar el poder en las instituciones,
en las personas que tienen emprendimientos, proyectos, ya sea deportivos, comerciales, pero darle ese poder, no que el Estado acapare todo y sea el que maneja, ¿sí? A piacere o con el dedo, a quién sí, a quién no, a quién se la hago más fácil, a quién se la hago más difícil, a quién la habilito, a quién no, para después tenerlo rienda corta. Creo que esa es una gran diferencia, que lo vimos en el gobierno nacional, lo vimos en el gobierno provincial y también se ve muy fuertemente en el gobierno local. Pasando ahora sí a salud, creo que en salud el gobierno actual ha cambiado la lógica, donde nosotros habíamos trabajado en fortalecer muchísimo durante nuestra gestión los centros de salud, descentralizando, ¿sí? Dándole la posibilidad a los vecinos de tener cercanía, tener salud cerca, otra vez vuelven a centralizar, otra vez vuelven a cerrar lo que son la franja horaria de atención en los centros de salud, no vuelven a invertir en la atención primaria. Sanitaria, ¿sí? Vuelven a un sistema de mi visión y que lo hemos visto en lo que fue nuestra gestión, errónea, ¿no? Ellos vuelven a centralizar donde Pilar están dispersos las diferentes localidades que el vecino no tiene cómo acercarse. Entonces te cierran las salitas, ya no atienden nocturnamente, no ponen recursos humanos, no ponen profesionales en los centros de salud y vuelven a centralizar todo en un hospital, ¿sí? Tienen que volver a ir a Pilar Centro. Es un poco la lógica que te dije al principio, donde ellos cortaron con la cercanía que nosotros habíamos instalado en nuestra gestión. Nosotros teníamos como visión, y eso lo ha inyectado Nicolás Ducoté, que era el intendente que trabajamos durante esos 4 años en la gestión municipal, de una visión de cercanía, donde el vecino tiene que tener cerca al Estado, ya sea en salud, ya sea en obra pública, ya sea en diferentes trámites gubernamentales. Y hoy por hoy lo que se ve es justamente eso. ¿En qué se amparan en lo que es salud? En una proyección que están haciendo de un hospital central, que si paseás por Pilar lo verás, ahí a la costa, a la vera de la Panamericana, justamente al lado de lo que fue el hospital materno-infantil que iniciamos e inauguramos en la gestión de Nicolás. Es el primer hospital que se inicia y se inaugura en una misma gestión, en la historia de Pilar. Y ellos volvieron a retomar la obra que habían iniciado ellos mismos en el 2015. En el 2015, justamente, Federico Dachaval, actual intendente de Pilar, en ese momento jefe de gabinete del intendente Zúcaro, en una maniobra 100% electoralista, construyó diferentes columnas en ese predio, anunciando la construcción de un nuevo hospital central, para ver si podía recuperar lo que había sido el resultado de las pasos en aquel año y si podía revertir la elección. Eso nunca se avanzó, estuvo mal planificado, no era viable presupuestariamente para Pilar y lo han dejado abandonado, ¿sí? Nunca han continuado lo que fue esa obra. Nosotros, sin embargo, sí pudimos planificar y ejecutar lo que fue la obra del materno infantil, del Hospital Nuestra Señora del Pilar, y ahora ellos retoman en su regreso a la gestión, porque es una continuidad de lo que fue la gestión de Zúcaro, ¿sí? Son los mismos personajes disfrazados, donde el jefe de gabinete de Zúcaro en su momento, hoy por hoy es intendente, y retoman esa obra, donde lo que han hecho hasta el momento es techar justamente esas columnas con financiamiento 100% provincial, no es una gestión municipal, es un financiamiento 100% provincial, y lo que están haciendo es mostrar una continuidad en esa obra, ¿sí? Justamente aprovechándose del financiamiento provincial. Anunciaron que lo iban a inaugurar en fines del año pasado, ese anuncio fue previo a las elecciones también, siempre utilizando ese recurso electoralista, y todavía no tenemos novedades de cuándo será la inauguración o cuándo la provincia determine que ese hospital pueda estar en funcionamiento. He hablado con algunas personas que participan en la gestión actual en el área de salud y no hay planificación ni siquiera de qué recursos humanos van a incorporar ahí adentro. Porque hay una gran escasez, vos lo sabés, en todos los distritos, principalmente del conurbano, de falta de profesionales médicos. Sí. Entonces, ni siquiera han planificado de cómo van a completar los recursos humanos dentro de ese hospital. Así que creo que es un gran marketing que han hecho en diferentes cuestiones respecto al área de salud, ¿sí? Pero en políticas públicas directas de salud beneficiosas para los vecinos, no han implementado nada. Al contrario, han puesto varias trabas en esa cercanía que tenía el vecino en la salud. Y perdón, Blas, perdón, una última cosa respecto a lo que es salud. Sinceramente me hace un poco de ruido internamente tener que hablar de salud o evaluar la salud
como gestión de un municipio local que es parte del mismo gobierno y cómplice de una gestión o de un partido político que se robó vacunas, que curró con la pandemia, que tomó decisiones sanitarias pésimas, donde nos han encerrado todos mientras ellos festejaban en su lugar de gobierno o en la Quinta de Olivos, ¿sí? Donde han vacunado justamente a sus amigos, donde han administrado muy mal la pandemia. Así que hacer una valoración de una gestión en salud de un gobierno que es socio político, ¿sí? Y mismo color político de aquellos que han hecho quizás la peor administración en salud de la historia del país, porque han hecho una catástrofe, porque seguramente si no se hubieran robado las vacunas que se robaron, hubieran evitado varias vidas, me hace un poco de ruido internamente. Me cuesta hablar de salud en gestión, sin embargo, y traté de hacerte el panorama más abierto posible de lo que es la administración local, pero me cuesta no relacionarlo a lo que ha sido esa gestión realmente horrible y hasta, te diría, criminal de la pandemia en el país. Justamente iba a decir eso, digo, y fue tan grande el desastre, ¿no? Que no hay que olvidarse que tuvieron que entregar un ministro, ¿no? Decir, bueno, tal vez no podemos ya parar, de alguna manera había que tapar algo, y digo, creo que nunca pasó eso que un ministro en pandemia, ¿no? Más allá que no, nunca hay pandemia, pero digo, con el tema del virus, la pandemia, todo, en medio de todo eso, un ministro lo tengan que echar, porque fue así, ¿no? Pero digo, la verdad que lamentable lo que... Yo sinceramente te digo, cuando lo vi a Fernández, no sé qué te pasó a vos, apostaba, creo que como todo argentino, apuesta al que el tipo le vaya bien, ¿no? Cuando lo empecé a escuchar hablar al principio, después lo que vi, lo que hizo, creo que fue desastroso, ¿no? La verdad que uno cuando lo veía como jefe de gabinete, más allá de sus defectos y qué sé yo, digo, bueno, puede llegar a ser una buena gestión, pero creo que ha sido una de las peores gestiones, ¿no? Mira, es difícil ser optimista o pensar que un presidente puede funcionar cuando fue un presidente puesto por Twitter. Fue un presidente definido por Twitter, donde la vicepresidencia por Twitter comunicó que iba a ser justamente Alberto Fernández presidente. Es un presidente que ya arrancó vaciado de poder. Es un presidente que nunca tuvo la autoridad. Entonces, era muy difícil imaginar un final de película positivo con ese inicio. Y si después, además, evaluamos el desenlace, es más de lo mismo. Ellos han vuelto o han intentado volver con el eslogan que volvían mejores y con un Alberto moderado, que fue una estrategia 100% electoral. Y detrás de la máscara de Alberto, detrás del disfraz de Alberto, había el kirchnerismo puro. Había nuevamente las prácticas del kirchnerismo que justamente nos han llevado a esa debacle que el país optó por dar un giro a una construcción de desarrollo a futuro, ¿sí? Y con valores, y justamente priorizando lo que es la gestión en el 2015. Y ahora hemos vuelto con este disfraz de Alberto. A mi punto de vista, nunca fui optimista desde el punto uno, del minuto uno. Nunca creí que Alberto podía funcionar, justamente por cómo inició. Es un presidente vaciado de poder desde el día uno. No pudo ni siquiera él anunciar que iba a ser candidato y lo han puesto por Twitter. No sé si se acuerdan, ha pasado tantas cosas en estos 2 años, pero él es anunciado como presidente por Twitter por la vicepresidencia. Entonces, creo que arranca vaciado de poder. Durante su gestión nunca tuvo la capacidad, ni siquiera el poder de decidir, de tomar decisiones por sí solo o apoyado en su equipo. Siempre tuvo que seguir las órdenes de quien lo puso ahí. Y después, en el desenlace, ha cometido errores garrafales de gestión que día a día nos vamos sorprendiendo, porque una noticia tapa la otra, una noticia tapa la otra, pero no podemos olvidarnos de todo lo que ha hecho o todos los prejuicios que le ha traído a la sociedad, las diferentes decisiones que han tomado. En 3 casos, te los resumo, vos vas a los barrios, te reunís con vecinos y te hablan de seguridad, de inflación y de educación. Este tipo liberó presos, este gobierno liberó presos. Cuando digo este gobierno, hablo de nivel nacional, provincial y local, son lo mismo. Insisto en eso, ¿no? Son exactamente lo mismo, liberaron presos. La inseguridad creció más que nunca. En Pilar, puntualmente, estamos en el índice de inseguridad más alto de la historia. En educación, han
arruinado el futuro de muchos chicos cerrando las escuelas arbitrariamente y sin ningún sustento científico durante más de un año y medio. Y lo que han hecho en economía está a la hora del día. Vas al supermercado y ves lo que han hecho, que hoy por hoy, si bien han dicho que el viernes pasado comenzaba la guerra contra la inflación, permitime decir que no están ganando por goleada, porque no ha habido ningún cambio, y en todo caso se acabaron un poco tarde de hacer algo en economía, porque, bueno, los que están escuchando este vivo no nos dejarán mentir, pero se ve en el día a día que económicamente es puro zaraza, como lo ha dicho el ministro de Economía, y cero gestión. Yo digo, yo nunca he visto un presidente, y por ahí en algunos casos me hace acordar a De la Rúa, que fue tan criticado en su momento, ¿no? Pero con tantas frases desafortunadas, ¿no? Y cosas que ya de última decís, bueno, este hombre ya ni suerte, ni la suerte lo acompaña, ¿no? Porque usa cada frase, junto con Pini, se armó el lío, digo, desafortunado todo lo que hace, ¿no? Digo, me pongo a veces en el lugar de, y me pongo a pensar, digo, ¿qué deben decir lo del partido de este? Como callate, no digas más nada. Digo, qué feo que estemos gobernados hoy por una persona así, ¿no? Pero digo, yo veía el tema de seguridad también, lo que vos decías en Pilar, ¿no? Los patrulleros, ¿no? De los móviles, ¿cómo están funcionando ahí? Uno ve 60, que le entregan 20, que le entregan 30, pero puedo charlar con gente de Del Viso, puedo charlar con gente de Alberti, y me dicen, bla, tenemos que meter todo porque no entran a robar de día, de tarde, de noche. El otro día le robaban a una chica, le robaban todo el tema de bombeador, todo, en plena luz del día. Digo, no, es como que todo humo, y no, lo único que vos ves es carteles por todos lados. Por donde das vuelta ves carteles, casas con carteles, todo, pero la inseguridad ha crecido mucho. Mira, la inseguridad es el tema que más me preocupa, y creo que coincidimos con la gran mayoría de los vecinos, al menos que me toca charlar en el día a día. La inseguridad en Pilar creció mucho. No tengo los índices o no tengo la información de cómo es, por ejemplo, en Malvinas Argentinas. Imagino que debe ser bastante parecido en todo el conurbano. Pero en Pilar, que es lo que hoy por hoy me compete, donde estoy trabajando día a día para proponer una alternativa de gobierno en el 2023, la inseguridad es el tema del momento en cada barrio. Pilar, hoy inseguro, ahí se me quedó colgado. En todas sus localidades, en todas sus localidades, vos no tenés presencia policial, han vuelto a dejar los patrulleros encerrados, no los ponen a circular, ¿sí? No creen en lo que es el poder de la policía para controlar, ¿sí? Ellos lo han demostrado con, insisto, con el tema de liberar presos, por ejemplo. Ellos ya están errados en la evaluación que hacen respecto a la inseguridad. Y después vas a los barrios y, sinceramente, hablas con cualquier vecino y es inseguro. Pilar es noticia en los medios nacionales, te diría una vez por mes, piso, por hechos de inseguridad. Gente que matan para robarlos, gente que sufre robos permanentemente. No sale públicamente, ¿sí? Pero internamente nos damos cuenta que hay manifestaciones enfrente de la comisaría de Derqui, hay manifestaciones enfrente de la comisaría y de la delegación de Villarrosa. Hay corte de ruta en tal lugar. Cortan o manifiestan a la vera de la Panamericana. Van y hacen una marcha enfrente del municipio. Por hechos de inseguridad, que son permanentes. Y no hay una comunicación por parte del municipio de cómo solucionar esto. No han transmitido un plan, no tienen un plan. El secretario de Seguridad, Cruce, que es oriundo de San Miguel, que poco conoce el distrito de Pilar, y que ha traído todo su equipo de San Miguel a colocarlos dentro de lo que es la Secretaría de Seguridad de Pilar, pagándoles sueldos muy altos desde las arcas comunales de Pilar para personas que ni siquiera vienen al distrito a trabajar, no ha podido ni siquiera transmitir cuál es su plan. Hoy por hoy no tenemos una visión de cómo el municipio pretende mejorar esto. Tenemos la realidad o tenemos la actualidad, que es un Pilar muy inseguro. Insisto, lo hemos hecho juntos, te invito a recorrer los barrios de Pilar, y es el tema que te reclama la mayoría de los vecinos. Y hoy por hoy el municipio no habla de eso, lo único que hace es pagar carteles en Panamericana, haciendo mucho marketing, donde hay un Pilar presente con futuro, que sinceramente en los barrios no se ve,
un pilar seguro, donde sinceramente no se ve, y que yo a veces pregunto, ¿cuánto saldrán esos carteles sobre Panamericana? Si un poco de ese dinero se utilizara en arreglar los patrulleros que han dejado rotos y tirados por ahí, quizás tendríamos un poquito más de seguridad. Veía el otro día que hicieron los corsos, esta fiesta de carnaval, y qué sé yo, que uno estaba, yo estaba en desacuerdo que se hagan Pilar, que se hagan Malvina, que se hagan cualquier lado, creo que era innecesario completamente, después de tenernos encerrados un año, después de darnos de clases de cultura y todo eso. Y veía que también eran famosos Pilar porque se terminaban agarrando a trompada, hubo manes, hubo lío, pero digo, qué lamentable que se invierta tanto, ¿no?, para llevar a cantantes. Como lo que se ha llevado, a nosotros nos pasa algo, los cantantes que cantan en Malvinas son los mismos que cantan en Pilar. Vos fíjate que, excepto uno que a último momento parece que se enfermó y no pudo estar acá, pero si ponen luces LED en Pilar, las ponen acá, y casi todo empieza, ¿no? Y debe ser el mismo productor que hace los shows, porque el mismo que va a Pilar va acá, hacen una moneda acá. Pero digo, está bueno, ¿no?, el tema popular para la gente, para el vecino, que por ahí no tiene para pagar, pero digo, no era el momento, más teniendo en cuenta todo lo que pasa con inseguridad, lo que pasa con salud. Yo veía con Ducoté el tema de los colegios, qué es lo que está pasando ahora. Con las escuelas. ¿Inauguró alguna escuela, algo, este intendente? ¿Te termino lo, del carnaval o te respondo brevemente lo del carnaval y paso a lo que es educación? Hay tres cosas que yo celebro de los carnavales. El espectáculo, ¿sí?, popular para los vecinos, ¿sí?, que está bueno que tengan acceso a la diversión y que tengamos acceso a esos shows. La cercanía por esos carnavales itinerantes, ¿no?, donde, itinerantes, donde iban a cada distrito, ¿sí?, tenían esa cercanía. Y la participación de las murgas, de las comparsas que se preparan durante todo el año para este espectáculo. Este intendente, desde que asumió, quitó el disfrute, quitó la diversión. Los carnavales son alcohol, violencia, apuñalados, como pasó en el carnaval de Derqui el otro día, falta de luz, inseguridad. Ya no se puede ir con la familia, ya el carnaval no es de la familia. Este intendente, además, sacó el carnaval de los barrios, centralizó todo en el polideportivo, centralizó el carnaval en un show en el polideportivo, donde la gente tiene que movilizarse hasta ese lugar, y lo único que terminan trasladando es a la gran mayoría de sus militantes en micros pagos por el municipio, pero el vecino ya no tiene el carnaval cerca de su barrio, ya no tiene el carnaval en su barrio. Este año han intentado hacer carnavales más chicos en cada distrito, ¿sí?, pero no son los carnavales que el vecino estaba acostumbrado a disfrutar cerca de su barrio. Y por tercero, la posibilidad de que las murgas tengan su momento de poder mostrar todo el trabajo que realizan, porque las murgas y las comparsas también son un centro de escuela, de disciplina, de educación, como también hablábamos del deporte hace un rato. Y eso también lo han perdido, porque no, no le han dado recursos a las murgas para que puedan desarrollarse y contener muchas más personas. No les han permitido trabajar, no les han permitido entrenar durante la pandemia, no les han permitido contener a gran cantidad de chicos que participan de eso. Solamente le dan a los amigos del gobierno, a los de la gestión actual, les dan alguno que otro subsidio, ¿sí?, que no va a la murga, va solamente a financiar parte de la militancia. Y además los ha sacado de sus barrios, donde cada uno de ellos desfilaba y se mostraba en su barrio con sus vecinos. Ahora tienen que trasladarse hasta el centro de Pilar, donde hacen los carnavales centralizados. Eso respecto al carnaval. Hemos perdido todo lo bueno que tenía ese espectáculo. Y respecto a educación... ¿Cómo, perdón? Cuando termina te encontrás que tenés que trasladarte, seguramente tu auto dañado, y todo lo, y volvemos al tema de inseguridad, ¿no? Porque si vos me decís, bueno, tenés que trasladarte, vos estás tranquilo, ¿no? Yo escuché gente que tuvo que trasladarse y no quería ir con el auto, prefería ir... Y todo problema económico, salvando la distancia, más o menos el tema de salud, una persona después de la pandemia que perdió el laburo, que el marido perdió el laburo o ella perdió el laburo, tener que trasladarse hasta el centro porque le cerraron la salita. Entonces digo, se vive alejando todo del vecino, y creo que pasó lo mismo con esto, ¿no? Uno que quería participar en una fiesta popular, como vos decís, cultural, de los corsos, tenía que trasladarse, y algunos no querían ir porque tenían miedo que lo roben, o que lo golpeen cuando salgan.
Entonces digo, es como que la gente no importa. Lo importante es el show y la foto para arriba. Tal cual. Respecto a educación, ahí lo veía conectado a Marcelo López, por ejemplo, consejero escolar de Pilar, y no me va a dejar mentir. En educación pasa exactamente lo mismo que pasa en las otras áreas que te mencioné. Hay una misma idea, una misma línea, una misma ideología que transmite la gestión actual municipal del intendente Achával y que se ve reflejado en todas sus áreas. Es marketing, ¿sí? Donde lo único que ha hecho son anuncios de obras que ni siquiera han empezado. Ha inaugurado colegios que ya estaban listos por la gestión de Nicolás Ducoté, que lo que han hecho es ir a cortar la cinta. Hemos sido noticia también en varios medios porque los primeros actos del intendente Achával eran inauguraciones en sus primeros días de gestión de lo que habían sido la gestión y la ejecución de obras del intendente Ducoté. Y lo primero que han hecho es cortar las cintas y como no saben realizar gestión por parte del Estado y todo lo tienen que poner en este paternalismo del gobierno municipal, de que yo fui, yo lo hice, soy yo el que lo logré, la plaquita de Achával intendente. Inauguró los colegios, las escuelas que había dejado listas el intendente Ducoté, y lo primero que hizo fue poner la plaquita en la puerta que dice, esto lo hice yo, intendente Federico Achával, con un ego inmenso. Y después, sí, perdón, es imposible, sí, perdón. Batió récord inaugurando cosas en un momento que era con pandemia, con cuarentena, que no se podía trabajar teóricamente. Es sentido común. Vos iniciás la gestión el 11 de diciembre de un año, es imposible que a las 2 semanas puedas inaugurar una obra. O sea, no te dan los tiempos lógicos. Es sentido común. Es evidente que estás inaugurando un trabajo ya realizado. Entonces, aparte del show y la fotito hacia arriba, como vos decías, pero volviendo y haciendo una similitud con el área de salud, es muy difícil, a mí me pasa, es muy difícil hablar de educación sin mencionar el horror que han hecho con el cierre de escuelas. Esta gestión nacional, provincial y local, porque los tres en complicidad han tomado la misma decisión, decidieron cerrar las escuelas durante 1 año y medio. Donde los chicos han hecho un retroceso enorme, y te lo pueden decir todos, donde te lo pueden decir todas las familias. Creo que después han dado brazo a torcer porque se dieron cuenta que el pueblo, ¿sí?, la sociedad, les recriminó la decisión que habían tomado. Y como si esto fuera poco, durante 1 año y medio de encierro, donde los chicos no podían ir a la escuela, no han hecho una obra. Y este año, cuando los chicos tenían que volver a la escuela presencial, no han podido volver en muchos de esos casos porque los colegios están inhabitables, porque no han hecho obras e infraestructura, porque no han resuelto problemas de servicios, donde no han arreglado los techos, donde no han resuelto el tema del gas, donde no han resuelto el tema de filtraciones y donde no han hecho una obra. Y entonces hoy se les ocurre empezar a ver si pueden resolver alguno de esos problemas. ¿Cómo? Con los chicos fuera de la escuela. O en el peor de los casos, algunos enviándolos a una unidad básica, ¿sí? Porque ha pasado también en Pilar, enviándolos a una unidad básica del partido oficialista a que tengan que cursar. Realmente es muy indignante y es muy difícil hablar de educación de una gestión local cuando fue cómplice del encierro de esos chicos y de la prohibición a su futuro y a su educación durante 1 año y medio, y que no han hecho ni una obra para que hoy, cuando los chicos tienen que volver, puedan hacerlo como lo hacían o como realmente cada chico tiene el derecho de hacerlo. Claro, y perdieron los chicos la oportunidad de jugar, de los recreos, de socializarse con otros. Más allá del tema de educación puntual, el trastorno psicológico, yo creo que va a haber... Y dicen los especialistas que va a haber una pandemia con el tema de psicólogos, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, porque uno que también trabaja con chicos por el tema del taekwondo, todo, ve lo que han sufrido esta pandemia estando encerrados. No solamente el tema de no poder, de la educación en sí, sino no socializar con los chicos, no correr, no jugar, no pelearse, y todo eso que es principal en un niño. Andy, ¿y cómo cambiamos esto en Pilar? ¿Cómo se cambia? Mira, yo creo que
hay tres cosas que son fundamentales. Una es tener una visión de desarrollo, ¿sí? Y tener una mirada de gestión en el municipio. Creo que hemos mostrado ese camino entre el 2015 y el 2019. Seguramente hemos cometido algunos errores, pero hemos cometido muchos aciertos, donde hemos transformado la visión de una gestión nula que heredamos allá por el 2015 y muy alejada de los barrios, en una gestión activa y cercana. Creo que tenemos que priorizar la gestión por encima de la política. Creo que no podemos pensar en un gobierno municipal como única herramienta de una caja para la política. No podemos pensar a la gestión municipal como una caja para la política local y de las localidades aledañas, como lo hace hoy por hoy el kirchnerismo. Tenemos que pensar a la gestión local como una gestión de desarrollo en todos los ámbitos. Y tenemos que priorizar lo que es la participación de los vecinos. Creo que hay que abrir nuevamente las puertas a que el vecino pueda participar y no que un par de personas en un escritorio son las que toman decisiones o definen el futuro de muchos de esos barrios. Hay que invitar nuevamente al vecino para que participe, y para que el vecino acepte participar hay que demostrar confianza. Hay que mostrar hacia dónde queremos ir. Hay que tener un plan. Es imposible poder pensar en gestionar o en ser una alternativa de gobierno si uno no muestra que tiene una visión de desarrollo, que tiene el objetivo de trabajar en conjunto con los vecinos, que tiene un plan de trabajo, ¿sí? Un desarrollo, desarrollado un plan de trabajo para poder implementar desde el día uno, y que no tiene equipo. Es imposible trabajar sin equipo, es imposible trabajar en individualidades. Acá permanentemente se habla de una persona, el intendente, el intendente, el intendente. No conocemos el nombre de los secretarios, no conocemos el nombre de sus funcionarios. Muchos de sus funcionarios no viven ni vienen a trabajar a Pilar. Y hablamos de una gestión municipal unipersonalista. Eso es imposible. No existe una persona que pueda llevar adelante todas las diferentes áreas o temas del municipio. Hay que tener equipo, hay que tener un plan, hay que tener una visión de desarrollo y hay que hacerlo junto con los vecinos. ¿Cómo? ¿Están trabajando ustedes en ese equipo, en ese plan, comentándole a los vecinos, charlando con los vecinos? Porque por ahí viste que encontraron un montón de políticos que dicen, no, para las elecciones falta, vamos a salir un mes antes. Y salen un mes antes con las soluciones mágicas. Sé que no es tu caso, porque veo que seguiste y seguiste y seguiste, yo hace rato charlo con vos, siguen armando equipo, charlando con los vecinos pueden acercarse a ustedes, pueden sumarse. Gracias Blas, por la oportunidad que me das de poder contar esto e invitar a todos los vecinos que quieran participar. Yo creo que vos, para presentar o para pensar en una alternativa de gobierno, hay que pensar primero en el para qué antes que el quién o el qué. Yo no puedo tener como único objetivo ganar una elección, ni como único objetivo ser candidato. Creo que los que piensan primero en ser candidatos y arrancan su construcción desde un lanzamiento de una candidatura hacia el 2023 o hacia el año electoral que sea, o que arrancan como principal objetivo diciendo que el único objetivo es ganar la elección, creo que erramos el camino. Creo que el objetivo es cambiar. Creo que el objetivo es hacer mejor las cosas. Creo que el objetivo tiene que ser el para qué. ¿Para qué uno quiere ganar una elección? ¿Para qué uno quiere tener candidatos que nos representen y que formen parte de una alternativa que pueda gobernar un distrito, en este caso, o una provincia o un país? Hay que hablar más del para qué y no del quién o el cómo llegar. Eso por un lado. En esa línea y en ese pensamiento que comparto con mi equipo, hemos construido, apenas perdimos las elecciones del 2019, el equipo continuamos juntos, quien me toca liderarlo, junto a otros ciudadanos de Pilar, que buscamos justamente desarrollar eso. Tenemos tres mesas de trabajo, donde parte del equipo se desenvuelve en cada una de ellas. Una que se llama la mesa gestionar, o la mesa de proyectos, donde tenemos personas que han sido parte de la gestión de Nicolás Ducoté, o que han sido voluntarios, que se han acercado luego de la derrota del 2019, que tienen una expertise en algún área particular, que están desarrollando planes de gobierno para el 2023. Porque tenemos, insisto, no podemos pensar en el cómo ni el quién sin hablar de un para qué. Tenemos que tener una mesa que trabaje firmemente en un plan de gobierno para el 2023.
y una de nuestras mesas está trabajando en esa línea. Tenemos otra mesa de trabajo, que es la mesa de territorio, donde con muchos referentes, a vos te considero uno de ellos, y a tu equipo en Pilar, y varios otros con los que hemos trabajado codo a codo durante los 4 años de gestión del intendente Ducoté, y después de esa gestión también, que se han acercado muchos por el enojo con la gestión del intendente Achávalo, por la lejanía del Estado Municipal de los Barrios, hemos contenido a muchos de esos vecinos y hoy por hoy estamos trabajando mano a mano con ellos para lo que es el desarrollo en los barrios. Considero que no es posible que la mesa de proyectos trabaje, ¿sí?, o que la mesa del plan de gobierno trabaje, si no tenemos una mesa activa de territorio. Creo fielmente en la construcción con los vecinos y no desde un escritorio para los vecinos. Entonces, siguiendo un poco lo que fue el desafío y el desarrollo que hemos hecho en nuestra gestión de la cercanía en los barrios, lo vivo haciendo, lo vengo haciendo en lo que es el desarrollo de nuestro área de territorio. Trabajando minuto a minuto con los vecinos, generando reuniones de vecinos, anotando lo que son las problemáticas, escuchando cuáles son sus ideas para solucionarlas también, porque muchas veces las soluciones o el plan de gobierno nace de las ideas de los vecinos, de los que saben en el día a día qué es lo que pasa ahí, ¿sí?, dónde es el punto más inseguro, por qué hay que arreglar esta luminaria, por qué el agua no se desagota para aquel lado, por qué la mugre se acumula en este punto. Necesitamos una interacción permanente con los vecinos. Por eso tenemos otra mesa que es de trabajo de territorio. Y tenemos una otra mesa que es justamente de relaciones, ¿sí?, entre distrito, ¿sí?, entre diferentes distritos y en una construcción de ciudadanía. Que tenemos una mesa que lo que busca construir es referentes políticos o civiles o de la sociedad o vecinos que compartan los valores con nosotros, que se sientan identificados con las ideas que nosotros transmitimos, tengan un lugar donde poder potenciarse para hacer su desarrollo en la zona que les toque, en el lugar o en el ámbito que les toque desarrollarse. Soy un convencido que la grieta no es partidaria, la grieta no es de un partido político o del otro, la grieta no es de clases sociales, no es una clase social y la otra. La grieta es moral, la grieta es de valores. Estamos los que creemos en la justicia, los que creemos en la libertad, en la honestidad, en el respeto, en el trabajo, en el mérito, en la educación, en la seguridad. Y están los que no. Están los que creen exclusivamente en el perpetuarse en el poder, en buscar poder propio, ¿sí?, para beneficio personal o de sus amigos, y en el enriquecerse ilícitamente desde los bienes del Estado. Esa es la grieta. Todos aquellos que se sientan identificados con los valores que nosotros defendemos tienen un lugar de pertenencia, o queremos hacerles sentir que tienen un lugar desde donde desarrollarse. Si son de Pilar, pueden participar activamente en estas mesas de trabajo que tenemos, y si no son del distrito de Pilar, que sepan que pueden apoyarse en nuestras ideas para desarrollarlas en sus distritos, o compartir las ideas que le han funcionado en sus distritos o en sus provincias, para que nosotros implementemos también en Pilar, para generar esta gran red de ciudadanos activos, como es el nombre que le pusimos. Te escuchaba decir vos el sentido de pertenencia, ¿no? Digo, qué diferentes serían las cosas, ¿no?, si los vecinos entendiéramos, digo, y me incluyo, ¿no?, en ese sentido de pertenencia, ¿no?, y de pelear por tu barrio, y pelear por tu calle, y decirle las cosas al intendente que hay que decirle, y no tenerle miedo al puntero ni al referente, ¿no?, y se pueda terminar con esta dependencia de un plan, con la dependencia del subsidio. Antes de dejarte, recordaba que hablaba con esta gente y me dicen que tienen que comprar sus propias pelotas para hacer fútbol. Digo, pará, perdón, y esto me hago cargo. No seas hijo de puta. Hay chicos que no tienen para comer, hay chicos que están, que el fútbol es una distracción, que los aleja, más allá que tenemos un gobernador que dijo que la gente se droga y que roba por necesidad, ¿no? Que creo que él... Y dijo que el narcotráfico es un trabajo también, ¿no?, el gobernador. Entonces digo, no le podés decir a las madres que hagan una rifa para comprar pelota, no le podés decir que tienen para hacer el buffet, así juntan algo para sus trofeos. Me gustaría saber cuánto es el presupuesto que tienen para deporte, porque charlaba con algunas madres y me dicen, no, ahora nos dan, y se ponen contenta, ¿no? Y uno cuando se pone en el lugar de ella dice, no podés ser tan desgraciado, chaval. Les dejan hacer, una vez van rotando, le dejan hacer el buffet, para que puedan juntar una platita para comprar sus cosas. O si no, le dejan que cobren la entradita de la liga de fútbol a 2 o 3 cuadras del club.
todo, todo mal, digo, todo sucio, todo negro, todo gris, y digo, y están trabajando con chicos, ¿no? Entonces digo, bueno, si vos tenés un intendente que hace eso, por eso digo, hablo con conocimiento porque me junté hace poco con gente con este tema, y no le dan una camiseta, no le dan una pelota, entonces digo, ¿de qué valores hablan? ¿De qué futuro hablan? No hay futuro de esa manera, ¿no? Lo único que podemos tener es drogadictos, ladrones, o si no dependientes, que creo que es la idea, ¿no? De que dependan, 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 y lamentablemente así estamos quedando como país. Che, Andy, la verdad que un gustazo charlar con vos. Me toca en este caso ser de Malvinas, pero tengo un montón de profesores en Pilar, y en algún momento crecí también en Pilar en lo que era materia de deporte, y charlé con vos un montón de oportunidades, más allá de Nico, y sé que hay un montón de compañeros que te están acompañando, compañeros, correligionarios, como le quieran llamar. Yo creo que en esta es como vos decís, no tiene que haber divisiones, porque la única manera de salir es juntos, no hay otra, no, no. Por eso a veces cuando veo lo de juntos, que por ahí medio se pelean, y vos decís, bueno, y digo, vendan otra cosa, muéstranle otra cosa a la gente, porque la gente necesita una esperanza, ¿no? Necesita volver a creer en algo, ¿no? Porque si no, nos vamos a la mierda, nos vamos a la mierda como distrito, nos vamos a la mierda como provincia, y nos vamos a la mierda como república, que ya no existe más. Estamos en un momento jodido, ¿no? Hoy yo veo el feminismo. Me encanta que la mujer esté en igual de condiciones que el hombre. Ni atrás, ni adelante, al costado, los dos juntos y a la par. Y veo también esto que por ahí algunos sectores echan nasta a esta guerra entre hombres y mujeres, feminista. Digo, y lo único que hacen es distraernos. Mientras tanto, no tenés para comer, no tenés para las dos comidas diarias. Hay un montón de gente que hoy no tiene, ¿no? Entonces digo, creo que la única solución la tenemos nosotros, ¿no? De juntarnos, de cerrar ese River Boca, ese si radical o peronista, y trabajar juntos, ¿no? Creo que Pilar está viviendo una situación muy parecida a Malvinas, donde viene el presidente y dice que acá se vive mejor. Hiciste 3 cuadras, no tenemos agua corriente, no tenemos cloaca, la gente está tomando agua fea, lamentablemente, y donde todos los días se abre un nuevo comedor comunitario, ¿no? Yo veo, intendente, lo veo a gente de Achával también, inaugurando un comedor, y digo, pará, no tenés vergüenza, no lo inaugures, pedí disculpa, dale a la gente, pero hay cosas que, digo, todo tiene un límite, hasta en la política, ¿no? Che, y bueno, me comprometo, Andy, y me gustaría que charlemos más seguido, recorrer un poco Pilar también, que está bueno, ¿viste? Porque a veces vos ves ese 5N o ves algún canal, y está todo lindo. Vos decís, estos son mentirosos. Pero si te doblaste para la izquierda, te metes adentro. Tal cual. Es llamativo a veces, ¿no? A los que vivimos en Pilar, ver tanta publicidad y propaganda en medios afines o incluso en redes sociales que pintan como que está todo de maravillas y la realidad no es así. Yo a veces pienso, vos recién decías este ejemplo de que no podían, esta mujer que no podía comprar las pelotas para enseñarle fútbol a sus chicos, digo, si gastarían un poquito menos en marketing, si uno de los carteles que ponen en Panamericana, que realmente es obsceno Pilar, si recorres Pilar es obsceno la cantidad de carteles en Panamericana del Estado Municipal, piso sale 400 lucas cada uno de esas caras, de cada lado 400.000 pesos, cada cartel 800.000 pesos por mes, si un poquito de menos de carteles, ¿sí? Yo soy de la idea que no tendría que haber casi ninguno, pero aunque sea algunos menos de esos carteles que ponen haciendo marketing, los invertirían en desarrollo de entidades deportivas, por ejemplo, creo que tendríamos un mejor presente en cada uno de los barrios. Te agradezco, Blas, por la oportunidad de poder hablar. Asumo el compromiso acá público de charlar más tranquilo, de charlar más seguidos, de visitar juntos Pilar y también poder ir a Malvinas también, ¿por qué no?, para trabajar en conjunto. A mi equipo le puse el nombre, o le pusimos con los integrantes el nombre Continuamos Juntos, porque justamente creo que es juntos que podemos salir adelante. Y no es juntos con cualquiera, es juntos con los que comparten valores. Te dije recién cuál era la diferencia para mí de la grieta para mí es moral y es de valores. Yo creo que todos aquellos que tengamos una idea de desarrollo y una idea de gestión y nos unan los valores, tenemos que trabajar juntos. No me asustan las internas, si es para sumar y para llegar a más personas que comparten valores con nosotros. Ahora, tenemos el gran desafío de cara al 23,
que ya la gente no quiere candidatos, la gente quiere un plan, la gente quiere gestión, la gente quiere soluciones. Entonces nosotros tenemos el desafío enorme de ser la alternativa que pueda garantizarle a la sociedad argentina una solución a los problemas que venimos heredando hace muchísimos años. Estoy convencido que la coalición de Juntos por el Cambio es esa alternativa y que está trabajando duro en ser la alternativa que pueda garantizar el desarrollo a partir del 2023. Y nosotros de nuestro distrito tenemos que reflejar eso también. Así que lo estoy haciendo con mi equipo. Invito a todos los que se quieran sumar al equipo Continuamos Juntos que nos escriban, que me escriban por privado o que escriban a nuestras redes sociales de Continuamos Juntos. Hay espacio para todos. Todos aquellos que compartan los valores con nosotros de la libertad, la justicia, el trabajo, la honestidad, la seguridad, el mérito, son bienvenidos a que trabajemos juntos. Esto lo tenemos que realizar y transformar juntos con un plan y hay que empezarlo a escribirlo desde ahora, porque no hay tiempo después para lamentarse o para esperar. Vamos a tener la oportunidad de gobernar nuevamente el país, la provincia y Pilar. Estoy seguro de eso, pero para que eso ocurra, o cuando eso ocurra, tenemos que estar listos para realizar los cambios que la sociedad nos está demandando. Gracias, Blas, por la oportunidad. La última. Así te, vos sabés que siempre cuando nos encontramos hacemos un chiste o por ahí te jodemos un ratito, ¿no? Porque más allá de ser un gran dirigente político, ¿no? Y una persona joven, sos un gran tipo también, que pudimos tener oportunidad de tomar café y compartir unas pizzas en algún momento. La Reta Bullrich. Mira, son bienvenidos los dos en el espacio. Creo que los dos tienen una misma columna vertebral, que son los valores que los unen, con ideas diferentes de cómo encarar la política y la gestión, pero que los unen la misma visión de desarrollo y la misma visión de valores. Así que creo que los dos son importantísimos dentro del espacio. Algunos, o el ala de los halcones, como se llama, el ala de Patricia, conteniendo a una gran parte de el público que siente que el cambio es fuerte, radical, y que hay que hacerlo desde el día uno, cambiando el sistema, porque el sistema que hoy por hoy existe está roto, no funciona, no sirve hacer ingeniería de un sistema que no funciona, y hay que cambiarlo. Y tenés a una versión dentro de Juntos por el Cambio, liderada más por Horacio Rodríguez Larreta hoy por hoy, donde lo que muestra es gestión, lo está mostrando en CABA, en Capital, donde muestra lo que es la construcción territorial en el distrito, en los diferentes distritos de la provincia y de la nación, y donde suma también voluntades al espacio. Así que creo que los dos son necesarios. Soy un convencido de que eso potencia al espacio y va a terminar potenciando a Juntos por el Cambio en general, también lo que realizan los radicales, también lo que realiza el peronismo republicano y todos los que forman parte de esta coalición. Para mí es apresurado hablar de candidaturas, es apresurado hablar de quién va a ser uno u otro. Creo que todos son necesarios, todos aquellos que tengan la voluntad de cambiar, de poder trabajar en un plan de gobierno que de una vez por todas modifique la actualidad de nuestro país, de la provincia de Pilar, son bienvenidos en el espacio y los necesitamos trabajando juntos. Así que tanto a Patricia como a Horacio los quiero dentro del espacio, son importantes y estoy seguro que van a terminar armando una fusión de sus ideas. ¿Previo a las PASO o post-PASO? No me desesperan las internas. Creo que las internas son el acto democrático donde la sociedad puede elegir con qué candidato o con qué candidatos se siente más representado. Y será justamente las PASO los que terminen de ordenar esa fusión o esa unidad dentro de Juntos por el Cambio. No hay que desesperarse, creo que hay cosas muy graves que están ocurriendo en el gobierno actual y que nosotros podamos ser una alternativa de gobierno donde la sociedad nos acepta y nos ve como tal, es realmente un gran avance y habrá que seguir construyendo en esa línea. Hablando más del para qué y no de quién. No me importan los candidatos hoy por hoy en sí, me importa el para qué, cuáles son los valores que nos unen y creo que eso es lo que tenemos que transmitir. Así que en esa línea todos son bienvenidos, construyamos en esa dirección. Mucho éxito, Andy, vamos seguramente a estar trabajando juntos y le pido a todos los vecinos y conozco un montón de gente de Pilar y vamos a caminar también Pilar y porque por ahí también se puede mostrar lo que no muestra C5N o lo que no muestra algún otro canal, ¿no? Y mostrar un poquito, ¿no? Y hoy por las redes sociales que fueran un factor
primordial, creo, hoy, en comentarle a la gente las ideas, los proyectos. Te deseo lo mejor a vos, sé que tenés un gran equipo, estoy ahí en el grupo de WhatsApp, y la verdad que gente laburadora y principalmente comprometida con un futuro, ¿no? Que creo que por ahí pasa la cuestión, porque nos estamos quedando sin futuro, ¿eh? Así es, Blas. Gracias a vos, sé también el gran trabajo que realizan con tu equipo en Malvinas Argentinas. Trabajamos juntos y me comprometo a seguir trabajando juntos porque creo que tenemos una visión muy similar de lo que queremos de futuro y vos lo venís implementando o lo venís intentando implementar en Malvinas. Yo lo vengo intentando desarrollar también en Pilar y creo que es una sinergia fuerte que podemos desarrollar si nos unimos todos los que trabajamos en distritos bastante, bastante cerca geográficamente para trabajar en conjunto. Así que tener las puertas abiertas de Pilar para sumarte a cualquier actividad de las que desarrollamos diariamente y también acepto la invitación a poder caminar juntos en Malvinas cuando sea necesario. Gracias por la oportunidad y repito a todo aquel que se quiera sumar a nuestro espacio y que quiera construir una alternativa de gobierno en Pilar seria y con un plan principalmente y con una estrategia de trabajo y basada en equipos y no en individualidades, tienen las puertas abiertas de Continuamos Juntos. Nos pueden seguir en @continuamosjuntos en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, o escribirme a mí en mis redes personales también, @andygena, para que se sumen activamente a una de nuestras áreas de trabajo. Necesitamos que todos aquellos que comparten estas ideas estén activos o tengan una participación. No importa la cantidad de horas, en qué, cuál es la tarea, necesitamos que estén participando, aunque sea en una menor escala, dentro de un proyecto, porque esto lo tenemos que hacer todos juntos. Por eso, continuamos juntos, si me permitís el chivo final. Gracias, Blas. Gran abrazo, Andy. Saludo a la familia, ¿eh? Que sigas bien. Gracias, Blas. Abrazo grande y buenas noches a todos los que estuvieron escuchando.